Éxtasis Radio. Anúnciate con nosotros. Ministros pastores, evangelistas pastoras. ¿Tienes palabra de vida? Predica por estos medios de Radio Vida. Llámame. Paquetes para ministerios muy económicos. Al 210-663-5771. Al 210-663-5771. Y si eres negociante, multiplica tus ganancias. Anúnciate con nosotros. Llámanos. Al 210-663-5771. Al 210-663-5771. No pierdas esta oportunidad de predicar y también de anunciar tu negocio aquí en Radio Vida San Antonio 98.9 FM. Radio Vida San Antonio 98.9 FM. Óptica Osvic, del optometrista Oscar Rubí Cruz Ortega y Serena Cortés Vázquez. Cédula profesional 093717. Contamos con más de 1,000 modelos de armazones. No te confundas, no somos los únicos, pero sí los mejores. Consulta con previa cita al 246-458-4873. Y como nos preocupa tu salud visual y tu economía, adquiere tus lentes desde un 0% de enganche y pagos semanales desde 50 pesos. Además, consultas a domicilio sin costo alguno. En Óptica Osvic te invitamos a examinar tu vista por lo menos una vez al año. Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música. Los deportes con Luciano González. Éxodo Deportes. Éxodo Deportes. Entrevistas, reportajes, todo en un solo programa. Éxodo Deportes. Aquí, en la mejor estación, Éxtasis Radio. Que se escuche. Rulo Tattoo, arte y expresión corporal. Se dice que el tatuaje hace al hombre, pero en realidad el humano hace el tatuaje. Por eso en Rulo Tattoo plasmamos lo que tú quieres expresar al diseñar y crear tu idea. Y qué mejor que en un ambiente agradable. Ven y conoce nuestras instalaciones, donde contamos con un equipo 100% profesional y totalmente nuevo. Instalaciones 100% sanitizadas. Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta. O contáctanos al 748-100-2900 y 748-766-1546. Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos, porque no importa cuántos tatuajes tengas, nunca será suficiente. Primer Cholet Fest, una superproducción, un super espectáculo nunca antes visto. Éxtasis Radio lo trae para ti. Mucho corazón, mucha música. Primera parada, San Felipe Hidalgo, Tlaxcala. Espéralo muy pronto. Sónica Production, El Gráfico, Espectáculos TV, Producciones Esaú, Corona, La Más Grupera. Es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Excesos pop rock. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy.
vuelta, ya son 8:40, tiempo México Centro, y es que de verdad que espero que la estén pasando súper, súper bien, si nos escuchan totalmente en vivo por las FM, por Éxtasis Radio, por Spreaker, por Facebook, donde nos sintoniza mucha gente, muchas gracias, ojalá que nos sintonicen totalmente en vivo, y pues si no, no tuvieron tiempo, y así pues ya saben que el día de mañana nos pueden volver a escuchar por Spreaker, por Facebook, por Twitter, por YouTube. Ahí nos pueden encontrar otra vez, y así es que sin problemas. Sin problemas pueden volver a escuchar el programa y todos los programas que gusten y que deseen. Ayer se transmitió el programa de transmisión totalmente en vivo de Nanacamilpa, Tlaxcala, de partidos. Y la verdad es que se puso súper bien. Espero que no se lo hayan perdido. Y si es que acaso se lo perdieron, pues vuelvan a escuchar la retransmisión. Y es que les aseguro que les va a encantar. Y sobre todo a esos futboleros, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente en casita que son muy futboleros y así, pues es que ya saben que ahí pueden sintonizar, y si les gusta Excesos Pop-Pop y el día de mañana nos sintonizan, pues muchísimas gracias y ojalá que les guste el programa. Y pues ya saben que los sigo invitando para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Y pues ahora quiero mandar saluditos a la familia de Éxtasis Radio, a la rumbera de Ohio, por TuneIn Radio, Legión 2021, Proyecto 2035, Radio Vida 98.9 FM, San Antonio. De veras, quiero hacer un énfasis desde hace semanitas, lo quería decir, pero pues es que Radio Vida San Antonio, ¿qué creen que se me viene a la mente cuando escucho la palabra San Antonio? Pues se me viene la boutique de Selena Quintanilla. La verdad que yo soy muy fanática de Selena Quintanilla. Y pues es que tenía entendido que en Corpus Christi tiene una boutique, y también en San Antonio. Y de verdad que, ¡ay, qué afortunados son! De verdad que ojalá que algún día, chicos, me inviten a venir para allá, porque me encantaría conocer la boutique de Selena Quintanilla. De verdad, ojalá, y o por lo menos déjenme unos fotitos, no sé, ya saben, yo soy como Jessy Elizalde ahí en mi Facebook personal. Y es que les garantizo, les aseguro que me van a hacer pasar momentos así bien padres, porque, ¡ay, de verdad que soy súper fanática de Superman! Ya sé que no existe, pero pues es que es una chica que de verdad dejó huella, una chica que, no sé, soy súper fan, y de verdad que les aseguro que eso me viene a la mente cuando escucho la palabra San Antonio, Texas. De verdad que, ay, qué afortunados, de verdad que qué afortunados. Bueno, pues también un súper saludo para Molotov Radio, Néstor Juárez, Omar Maldonado, Araceli Deciano. De verdad que un súper saludo para todos, y para ustedes de verdad que un súper saludo y un mega besote, ¿verdad? Dios me los bendiga por siempre y para siempre. Y pues a continuar con este programa súper padre de 10 de mayo, día de las Madres en México y en otros países. Pero pues sabemos que en otros países pues fue otro día, pues. Pero de todas maneras, festéjenlo en grande. Hoy y todos los días, porque ya saben que todos los días son días de todos. Bien, pues a continuación los dejo con Sin Spins, Non-Derision, con su super tema Kiss Me. Ay, ese tema está dedicado para Liz, mi cuñada, que le gusta mucho, y ahí está tu temita, y pues ojalá que lo disfrutes mucho, cuñada. Y pues nada, Sixpence es una banda de pop rock y dream pop. Son originarios del estado de Texas, Estados Unidos. Empezó a cobrar forma como a principios de los años 90, o sea, como que empezó esto así a tener la fama que ahora tienen. Pues también tenemos a Benny Biddy's BC con su super tema, y es que siempre estamos viviendo de noche. Ay, este tema está bien padre. Benny Biddy BC fue un dueto español de rock pop. Su etapa en el cúspide ocurrió en España durante la movida madrileña y en México durante el movimiento de rock en tu idioma. Pues también tenemos a los amantes de Lola con Podría gritar que me dejes beber de tu sangre. Ay, me encanta cantarnos.